te ame, si tú no me quieres ya. Que el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios mío, quién volviera a los 17 después de vivir un siglo! Bueno, pero vamos a cambiar un poco, así como se dice, el momento, el ambiente. Tú estudiaste en el Colegio Maristas, ¿verdad? ¿Del Callao? Sí, bueno, estudié en varios colegios. Pero el Maristas... era realmente, tú te manejabas como en tu casa. ¿Tú te acuerdas de una anécdota cuando querías ir al baño? Estabas en clase, en un salón de clase. Y no. Te paraste. No. Te paraste y saliste. Y salías y el profesor te dice, hey, señor, joven chaqueta, no. ¿Qué pasa? ¿Dónde se va? Y tú le dices, ¿al baño? Le dice, ¿pero cómo? Acá se pide permiso para ir al baño. Ah, no, le dice, en mi casa a mí nadie pide permiso, todo el mundo va al baño cuando le da la gana y te levantaste y te fuiste. ¿Así fue o no? Así fue. Bueno, y también, bueno, me parece que siempre ha sido un poco distraído. Yo, aquí sí, entrenó, sí. Sí, sí, sí. Recontra distraído. Tienes pelo así como que, no sé, así un pelito así tipo... He sido, y soy aún distraído, pero antes era... Sumamente distraído. Sumamente distraído. Sí. Pero eras tan distraído. Estoy regresando otra vez, ya tú sabes. Pero después también eras como que te gustaba hurgar en las cosas, investigar, a ver, veías una radiecito, la empezabas a desarmar y buscar. Eras también ingenuo en tu búsqueda, porque ¿qué querías encontrar en esa radiecito que desarmabas? Por favor, cuéntanos, Chaqueta. Bueno, yo era muy chico, quería encontrar al hombrecito que hablaba, porque la verdad es que era... Es realmente alucinante. ¿Qué edad tenía? Sonaba la radio y para mí que adentro había un hombrecito. ¿Ya? Y además, una radio que mi madre creo que se había ganado en un concurso. ¿Y,
Y perdón, y cuando sonaba, por decir ya un disco, una orquesta, ¿qué creías? No, ahí sí ya no, pero este episodio terminó con la radio, porque no solamente terminó con lo de la radio, sino con la radio misma. Ah, con la desarmé. Claro, la armaste y encontraste el hombrecito, ¿no? Empecé a mirar primero y dije... No encontré nada, y por supuesto fue una desilusión, porque hubiese querido encontrar un hombre de este tamaño, pequeñín. Pero imagínate, ¿no? Pero claro, creo que tenía 6 años. Me he hecho correr como el chiste de lo de los piuranos, que había que le compraron una radio también a transistor y se hacía un piurano a su hija. Yeah. No, le ofrecían en una tienda. Este señor ese tiene AM, FM y tiene 2 bandas, 3 bandas. Y no sé, ay, ¿quién va a mantener tanta banda? Qué horror. Eso me hecho acordar. Pero mira, francamente que mi chiste, ya, eso es todo Barraza ya, ¿no? Eso se lo dejo para mi hermano. Pero acá yo tengo un apunte que habían, bueno, las monjitas de primaria. Una vez llamaron a tu mamá, a doña Gloria, y le dijeron, porque eran americanas, ¿no? Creo que le decía, Mrs. Gloria, Mrs. Piallo, your son, Pepito, in the moon, que estabas luna, en la luna. Totalmente en la luna. Toda la vida has estado en la luna. Bueno, primero por distraído y ahora por romántico, por supuesto que sí. En la luna, de todas maneras. Sí, es una contestación fina. Inteligente. Claro, cómo no. Claro, pues mi querida Ceci. Sigues apreciando la luna, supongo. Ah, por supuesto que sí. Pero ya en una forma no tan distraída. Claro, sino más bien... Claro, romántica más, claro, y ya no con la cabeza, sino con el corazón. Con el corazón. Bueno. ¿Y tú serías capaz en este momento, por ejemplo, ir? Porque algo de imaginación te tiene que... O sea, siempre a uno le queda esa cosa de niño y esa imaginación que jamás desaparece, sobre todo en un artista y tan sensible como tú. ¿Serías capaz de ponerle en estos momentos los aretes que le faltan a la luna? En este instante, encantado. ¡Sal y vale! ¡Va! ¡Chaqueta Piallo! ¡Cantando! ¡Los aretes que le faltan a la luna! ¡Venga! Con el gran Yuri Juárez y Jair. En la percusión. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacer de un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna del mar. Privilegio, privilegio, que agradezco al cielo. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Los tengo guardados en el fondo del mar. Los tengo guardados en el fondo del mar. Está el gran Yuri Juárez y Jair. Un aplauso fuerte para ellos. Miren, aquí
tengo, aquí tengo. Si me enfocan, porque lo tengo que mencionar ahora, porque después vamos a seguir hablando de tu vida y todo, y después nos olvidamos de esto. Trilogía, ese es un espectáculo que están, van a hacer ustedes, ya empiezan hoy, o sea, de hoy aquí. Día, porque estamos en vivo, estamos en vivo, en directo, y de aquí te pasas al Jazzón. Me voy corriendo al Jazzón y síganme, todos los que están en su casa, ya cámbiense. Por favor. Para allá, yo de acá, ¿no? Ya, en fin, mira, ya todos están. Ya todos están cambiados con su buen pisco sour, tomen su taxi y vayan, porque si toman no manejen, y van a apreciar este espectáculo Trilogía, que es de primerísima. Está, por supuesto, nuestro querido Chaqueta Piallo, está Yuri Juárez en la guitarra, que acaba de llegar de Nueva York, es un estupendo guitarrista que tiene un futuro increíble. Y Yair, también viene de Nueva York. Y Yair Sara, que también viene de Nueva York y es hijo de Mariela Valencia, a la que le envío un saludo muy fuerte, porque sé que este programa lo cuelgan inmediatamente en YouTube. Así que volvemos aquí en Cántame Tu Vida con Chaqueta Piallo. ¡Venga! ¡Va!